Muchas gracias. Como os ha comentado la compañera, me llamo Óscar Barquín, vengo de Cantabria. Tengo 25 minutos para contar algo que es complicadísimo, que es cómo organizo mi aula para trabajar las competencias TIC, algo prácticamente imposible. Esos 10 minutos de preguntas voy a intentar, con vuestro permiso, comer, si queréis poner las preguntas que necesitéis, a ver si consigo dejar un tiempo, pero voy a intentar hacerlo lo más rápidamente posible. Os explico, yo vengo de educación infantil, durante 8 años trabajando en educación infantil y paso a primaria con el proyecto Indaga, que supone dar un tablet PC a cada alumno de ese ciclo, al estilo de lo de Escuela 2.0, pero en segundo ciclo de primaria, ¿vale? A partir de ahí yo traigo mi metodología de infantil, que es el trabajo constructivista, y por proyectos, y eso es lo que intento aplicar en primaria. A partir de ahí, ¿qué vamos a ver aquí hoy? O vamos a intentar pasar súper rápido sobre ello. Primero, el planteamiento metodológico personal en el trabajo de competencias y en el papel de las TIC. Luego veremos una pequeña aclaración del concepto de proyecto y, por último, los ejemplos prácticos, unos ejemplos prácticos de lo que sería un proyecto en primaria o de cómo yo lo he planteado. Es importante lo de planteamiento metodológico personal. Esto es como yo lo veo, como yo lo planteo y como yo he solucionado el problema de enfrentarme a mi aula para desarrollar las competencias en mis alumnos y al mismo tiempo llevar un trabajo constructivista. Siempre que voy a dar una charla por ahí, dicen, ahí viene el de las TICs. Bueno, pues para eso crea esta diapositiva. Veis que en el centro pone enfoque constructivista. Ese es el eje de mi trabajo, la metodología. Yo pretendo desarrollar una metodología de corte constructivista y eso yo entiendo que se puede desarrollar tanto en infantil como en primaria como en secundaria. A partir de ahí, con eso conseguir desarrollar las competencias básicas que veis ahí alrededor. Y por último, afuera en la estratosfera, están lápices, cuadernos, textos, es decir, las herramientas, y entre ellas están las TICs. Las TICs son una herramienta muy poderosa, sobre todo si trabaja en el ámbito comunicativo, porque sabemos que nos dan mucha potencialidad, pero están afuera, son herramientas, no son más. Lo principal es eso que está en el centro. ¿No se me oye? No, lo que pasa es que la cámara no coge la audio. Vale, bueno, lo principal es... ¿Ahora se oye esto? Lo principal es el centro, el enfoque constructivista, que es la metodología. Esto no es más que importante, pero son herramientas, ¿vale? Vamos a por ello. Para empezar y organizarnos, ¿cómo organizo mi aula de cuarto de primaria para utilizar las TICs, pero también en ese enfoque metodológico, ¿vale? Porque sacar las TICs de ese enfoque metodológico es anécdota, no se podría ver efectivamente cómo se trabaja. Bueno, como veis, para empezar hay una pequeña diferencia con lo que podría ser un horario clásico. Primera hora, talleres de primera hora. Luego tengo un sexto taller, que es este de aquí, un quinto sexto taller, que son las lecturas de RatoTIC, y luego trabajo por proyectos. Vemos luego una serie de áreas de matemáticas, lengua y demás, pero que al final lo que son profundizaciones de los proyectos. Lo que ocurre es que cuando tú haces la hoja de principio de curso marcando los horarios, la inspección te pide que pongas matemáticas, lengua y demás. Pero bueno, donde veis matemáticas, lengua, lo que se hace es profundizar en los conceptos de los proyectos que vamos a ver luego. Excepto una hora de matemáticas, que es resolución de problemas. Bueno, los talleres de primera hora, que es en lo primero que voy a hablar. Primero voy a hablar de los talleres de primera hora y después de los proyectos. Los talleres de primera hora se basan en la máxima de no todos los alumnos tienen que trabajar lo mismo ni al mismo tiempo, ¿vale? Son talleres alternos y les vamos a ver ahora mismo. Son 5 talleres a primera hora y yo añado ese sexto que está ahí abajo. Vamos a ello. Estos son mis 5 talleres. Los alumnos, cuando llegan a clase de forma autónoma, empiezan a trabajar ya. Lo único que necesitan es la llave del armario de los portátiles, la abren, sacan los portátiles y se ponen a trabajar. Al principio de semana tienen la hojita de lo que les manda hacer cada taller. 5 grupos en el aula, 5 talleres, cada grupo hace un taller distinto, de manera que al final de la semana todos han pasado por todos los talleres. ¿Por qué? Porque mi planteamiento, lo que yo he hecho esto es para permitirme a mí trabajar de manera más individualizada con los alumnos. Planteo 2, 3 talleres sencillitos, que funcionan ellos de manera autónoma, no, o sencillos o no, pero que funcionen totalmente autónomos, y otro par de ellos que necesiten, o los que yo vea que puedan necesitar mi ayuda. Por tanto, yo me centro en esos 2 que necesitan más ayuda y el resto van funcionando solos, ¿vale? Taller literario, por ejemplo, el más sencillito podría ser el de Olimpiadas Matemáticas, que ese es el más clásico, es cálculo mental, donde con un temporizador va pasando el tiempo, se funciona totalmente solos, hacen unos cálculos, se corrigen ellos mismos y colocan en una carrerita 100 metros lisos o lo que sea lo que han acertado. Resolución de problemas tiene que ser mucho más centrado, es una resolución de problemas centrada en la manipulación. Tenemos pesas, medimos líquidos, todo ese tipo de cosas. O, si no, relacionado con conceptos del proyecto que avanzamos en la resolución de problemas. Creación de textos suele ser el trabajo del texto que hay dentro del proyecto. En un proyecto siempre trabajo un texto y aquí se avanzaría en este taller de primera hora y en
en el taller literario lo que hago es dividir los trimestres en los tres géneros literarios simplificados, dramático, lírico y narrativo. Y cada trimestre trabajo un texto literario relacionado con ese género. Por ejemplo, en este trimestre estamos trabajando el cuento maravilloso dentro del género narrativo. Y hemos estudiado las funciones de Prof, no sé si las conocéis, Vladimir Prof, el filósofo que estudió los cuentos maravillosos, sacó una serie de funciones que veía que se repetían en todos ellos, y a partir de esos ellos han estudiado los cuentos maravillosos, sacado sus propias funciones, estudiado en los cuentos donde aparecen, creado unas cartas para jugar, estilo de las de Rodari y de la gramática de la fantasía, y ahora están creando sus propios cuentos maravillosos. Todo eso en un trabajo trimestral en el taller literario. Sé que tengo que contarlo así de rápido, me gustaría poder pararme, pero no hay más tiempo. Y al final, el quinto taller y el sexto, que este son los lunes por la tarde, si os acordáis, de TICs, estos en los que están relacionados las TICs. Vamos a verles, nos centramos en estos. El primer taller de por la mañana, que se titula Rato TIC, es un blog de aula en el que los alumnos hacen, la verdad es que esto, manejar esto así con dos manos es complicado. Bueno, le voy a dar, es que no, bueno, ahí voy, aquí está, Rato TIC. Bueno, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto, imaginaros, sobre el Besaya, que luego le vamos a ver. El Besaya, que es un río que hay en Cantabria, que engloba una comarca. Bueno, pues en esta actividad ellos llegan por la mañana, entran y les plantea una actividad relacionada con conceptos sobre el agua, que tiene que ver y que nos van a ser fundamentales para luego continuar con nuestro proyecto, que luego veremos un poco rápido, ¿vale? Por un ejemplo, en el proyecto del Besaya, el centro es el agua, bla, 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 les plantea un gráfico en el que les ven los estados del agua. Estos son recursos tomados de internet. Luego un pequeño juego que no voy a entrar, en el que van determinando en qué estado se encuentra cada el agua en cada momento, y luego realizan una serie de preguntas o contestan unas preguntas a través de un formulario de Google Docs. No sé si conocéis los formularios de Google Docs, de la herramienta Google Docs. Si no le conocéis, vamos, ya estáis perdiendo el tiempo. Es una maravilla Google Docs, os lo recomiendo al máximo. Cualquier cosa que yo cuente aquí, tengo en el blog ese que os he puesto al principio, que ponía oscarbarquín.es, vienen tutoriales de cómo realizar estas cuestiones, de formularios, vienen cómo crear un formulario, cómo crearse una cuenta en Google Docs, cómo entrar en Google Docs y cómo crear este tipo de formularios. Los formularios vamos a ver de manera más detallada en el siguiente blog. Bueno, para que nos centremos, una actividad en la que ellos entran aquí, sobre todo centrada en la búsqueda de información, contestan una serie de preguntas, y al final pues el que termina tiene un pequeño vídeo de premio y se acabó. Esta es la actividad que tienen que realizar en esa sesión. Como veis, es un blog, un cuaderno donde se les plantean actividades que ellos realizan con los ordenadores, ¿vale? Y sobre todo centradas en búsqueda de información. Por ejemplo, esta es de cuando estaban en tercero. Ahora que están en cuarto, las búsquedas de información puede ser, por ejemplo, esta es la que han hecho esta semana. Hoy, miércoles, a primera hora habrán estado haciendo esto mis alumnos, ¿eh? Que es una caza del tesoro sobre un personaje. Yo les planteo aquí en concreto una frase dicha por un personaje que no saben quién es, y con esa frase tienen que contestar todas las preguntas que vienen a continuación. El nombre del personaje, cuándo nació, cuándo muere, cuál es el objeto principal de sus estudios, qué libro escribió en tal fecha, por qué murió, se hizo una película, bueno, quién realizó la película, cómo se llamaba la triprotagonista, cómo se llamaba los pitufos que aparecían, bueno, es la de Avatar, pero etcétera. Una serie de preguntas relacionadas con ese concepto, con ese contenido, que es una caza del tesoro. Ya sabéis lo que es una caza del tesoro. Bueno, pues en concreto, en esa primera actividad de la mañana está realizando una caza del tesoro. Vamos, fatal de tiempo, al ataque, vamos. Siguiente blog. Este sería, como os digo, el de los talleres. Cinco talleres, cinco temas distintos, talleres alternos. El de TICS es este, pero hay otros que desarrollan los alumnos bajo ese concepto de autonomía, iniciativa personal, competencias, competencia lingüística, competencia matemática y búsqueda de información. Son las principales que se hacen con los talleres. Y luego, los lunes por la tarde, los miércoles por la tarde, tenemos este sexto taller que yo llamo Lecturas de Rato TIC. ¿Qué es Lecturas de Rato TIC? Bueno, Lecturas de Rato TIC es un blog, a su vez también, vamos a verle aquí. Voy a ir cerrando esto para quitarlo en medio y así no me molesta. Lecturas de Rato TIC. Cuando yo paso a primaria, me doy cuenta, vengo de infantil, como ya os he dicho, que a los niños en educación infantil les encanta que les leas. Les lees, les encantan, te escuchan. Llegan a primaria y los alumnos ya no se les lee nunca más. Los alumnos ya no se les lee, lo único que hacen son ruedas de lectura en la que van pasándose los turnos de uno a otro y los alumnos van leyendo en alto. Entonces yo me planteé si eso era realmente efectivo. Mejora la comprensión, las ruedas de lectura.
Para mí no hay comprensión, si no hay lectura, si no hay comprensión. Por tanto, no mejora la comprensión. ¿Realmente mejor aquellos que leen mal leer un minuto en una sesión en voz alta? Para mí tampoco creo que lea bien. ¿Los demás están enterando? Tampoco. ¿Es bueno para su autoestima? No. El que lee mal está odiando, está temiendo el momento que le toca leer. Y el que lee bien tiene que aguantar al que lee mal. Total, que a mí me pareció que no era efectivo este trabajo. De hecho, si pensáis en vosotros como yo, que yo también tuve que hacer ruedas de lectura cuando estaba en el colegio, ¿qué es lo que hacíamos? Yo por lo menos miraba a ver qué párrafo me iba a tocar y le leía 5 o 6 veces para no equivocarme cuando me tocase leer. ¿Qué comprensión hay? Ninguna, a mi entender. Siempre hablo de mi planteamiento personal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, como no hay lectura sin comprensión, yo si quiero que hagan un taller de lectura tiene que ser donde ellos comprendan y desde luego no haya rueda de lectura. ¿Cómo funciona estas 2 horas de la tarde? Yo llego a clase, elegimos un libro. Como veis ahí, estos son todos los libros que hemos leído en el segundo ciclo de primaria. Son libros de una calidad literaria contrastada. No he cogido libros de editoriales de las que plantean actividades de comprensión. ¿Por qué? Porque primero no tienen una calidad muy alta y segundo, las actividades que les plantean, las preguntas que les plantean de comprensión son preguntas, con perdón, bastante estúpidas, en las que ellos lo único que tienen que hacer es mirar en la hoja de qué color era la camisa de fulanito y ya la pueden contestar. Yo planteo preguntas mucho más abiertas, ¿vale? O pretendo, porque es la manera que entiendo que mido su comprensión, no buscando la respuesta en las hojas. Bueno. Yo llego a clase, nos tocan capítulos 12 y 13, cojo el libro, los niños cogen su libro, yo les leo el capítulo 12 y 13 de La hija del espantapájaros. Lo leo en voz alta. La hija del espantapájaros es un libro para mayores de 12 años, mis alumnos tienen 9 y 10. ¿Vale? Ese primer golpe de comprensión se le rompo yo, ellos están siguiendo la lectura, están disfrutando de la literatura, que es lo que pretendo en un principio, y una vez terminado unos 15, 20 minutos de lectura de esos capítulos, pasamos a la fase de relectura. La fase de relectura, los alumnos, después de ese primer golpe de comprensión, releen esos capítulos. Ahora sí que lo leen, pero individualmente y silenciosa, lectura silenciosa. Yo me siento en el ordenador y voy llamando a los alumnos y en una hoja, que ahora vamos a ver, donde se recogen todas las respuestas del formulario, corregimos. Veo cuáles son los errores que han cometido en la expresión en el ejercicio de la semana pasada y, a su vez, al que considero le escucho cómo lee en voz alta, porque es mi trabajo escuchar y soportar cómo lee mal un niño en voz alta, no el de sus compañeros. Es mi trabajo y a mí me pagan por escucharle, no a los demás. Entonces, le soporto yo y veo qué es lo que le pasa, si tiene problemas o no, y bueno, decido si corregirlo o lo que sea. Bueno, en este caso se le plantea una actividad que veis aquí y esta actividad en concreto. Vienen las preguntas, que es para mí también lo más importante. Preguntas en las que se mide la comprensión y la expresión. Por ejemplo, por eso os comentaba rápidamente lo de los Vladimir Pro. Primera pregunta sobre esos 2 capítulos. Hemos visto 2 ejemplos de los sueños de Loella. Loella tiene 2 sueños en esos capítulos que se parecen muchísimo uno a otro, tienen un hilo conductor. ¿Serías capaz de compararlos al igual que hizo Vladimir Prof con los cuentos maravillosos y extraer al mismo 5 funciones de los sueños? Por mucho que quieran volver a buscar, no van a encontrar la respuesta. Tienen que haber comprendido lo que han leído y ahí expresarlo. Y por último, ahora escribe la segunda pregunta, dice, son solo 2 preguntas, no necesito más para saber si mis alumnos han comprendido lo que han leído. Ahora escribe un sueño que cumpla con esas funciones que has escrito. Como ya hemos trabajado el cuento maravilloso, ahí están. Bueno, ¿qué tiene esto de bueno? Que ahora recojo los resultados. Vamos a ver los resultados. Los resultados a estas preguntas, que es la gran ventaja de los formularios de Google Docs, me vienen automáticamente a una hoja de cálculo. Aquí la veis, la hija del espantapájaros, que está aquí. Ese formulario que habéis visto se transforma en esto, en una hoja de cálculo, donde me aparece el nombre de la niña, su respuesta a la primera pregunta, su respuesta a la segunda. Otra niña, tal, tal, y van apareciendo las respuestas a cada uno, todas recogidas en un momento y además respuestas instantáneas. En cuanto le dan el botón aparecen ahí. De hecho, yo puedo estar en la mesa del profesor y recibir en el mismo momento que un alumno pinca, me aparece el resultado. Y ahí yo coloco la corrección que considero oportuna después de haber leído lo que ellos han hecho y qué es lo que os digo, que a la semana siguiente yo les llamo y lo leen. Podríamos leer alguno en general, alguno regular para no tal. Bueno, pues por ejemplo un niño que se llama Nicolás me escribe aquí, la hija de papá Peregrín ha salido, hace un día soleado y bonito, pasa por un almacén lleno de maniquís con ropa, ve un señor en un coche, se ha chocado, va corriendo, cada vez más rápido, el coche se ha incendiado, ha salvado al copiloto, al piloto le salvó otra persona. Están la maestra, los chicos y el director. El señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Loella dice, entonces tú eres mi hija, un niño de 4 de primaria, ¿vale? Ha escrito esto. Mi corrección, para mí está regular, es un poco pobre, necesito mucha ayuda y tiene que tener cuidado con los signos de puntuación. Bueno, pues hay de todo, desde que lo hace de maravilla hasta que lo hace regular y hasta que lo hace mejor.
Hay alumnos que te sorprenden, por ejemplo, esta niña lo hizo muy bien. Este párrafo es espectacular, claro, aquí estamos hablando de una niña con una capacidad ya, pero este primer párrafo, esto no tiene ninguna corrección, así me vino esta alumna como había pensado que era para ella su sueño. La hija de Papá Perelín pasea por el parque, el sol brilla en el cielo y sus hermosos rayos relucen sobre los frutos de los árboles que están podados de formas geométricas. Le daba vergüenza enseñarme lo que había escrito. ¿Qué ocurre? Si tienes lecturas literarias de calidad, a los alumnos les contagias y les gusta escribir con calidad y les obligas a madurar y a ellos les gusta realmente. Bueno, no puedo estarme más. Podría hablar de las lecturas de Ratotica hasta hartarme, pero no hay más tiempo. Pasamos rápidamente. Creo que ya ha quedado bastante claro. Talleres, 5 talleres, uno de ellos Ratotic y jueves, miércoles por la tarde las lecturas de Ratotic. Vamos volando. Este es otro microblog. No sé si conocéis lo que es un microblog. Un microblog es Twitter. Twitter es un microblog, ¿vale? Pues yo he creado un microblog para mis alumnos en el que se centran sobre todo donde cuentan sus gustos de los libros que sacan de la biblioteca prestados. Es voluntario, pueden entrar. Mi idea era crear un lugar común donde comunicarse fuera del aula, que tuviesen un lugar común donde comunicarse. Trabajé el email, pero no me gustó, yo no podía controlar lo que escribía cada uno, entonces dije, pues un lugar común donde se vea todo lo que contestan, unos se contestan a otros, tipo Twitter, tipo muro de Facebook. Esto yo lo tengo colgado en el servidor de mi colegio, pero una herramienta que te hace exactamente lo mismo y con la misma funcionalidad es Edmodo. ¿Vale? Edmodo es una herramienta que tiene esa misma funcionalidad. Por ver rápidamente lo que es MicroRatotic, que igual viéndolo me va a pedir la clave, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Aquí. Mira, esto es MicroRatotic, es un microblog. En un blog, cuando posteas, tienes que entrar a la parte de edición. Aquí no, aquí según entran, ya les sale aquí una cajita y ellos escriben, le dan enviar y todos felices. Y se acabó. Entonces, ¿para qué utilizo esto? Para lo de la biblioteca, que veis lo que más entradas tiene, lo he puesto en marcha este trimestre, por tanto todavía no tiene mucho. Para la biblioteca y también para que me aporten cosas sobre los proyectos. Por ejemplo, aquí una niña manda un enlace de Wikipedia, aquí otro, bueno, pues va mandando cosas. Para mí, por ejemplo, que una alumna se conecte a las 6:30 en su casa y porque le da la gana y le apetece me mande un recurso para los demás compañeros, para mí eso es un éxito. Y luego encima los compañeros pues le pueden, aquí le he contestado yo porque no sabía poner, en este caso todavía lo están practicando, poner un vídeo enlazado. Aquí hay alumnos que contestan, unos le dicen que les ha encantado, otros le dicen, bueno, pues hay de todo. Y en la biblioteca, por ejemplo, que es los libros que sacan de la biblioteca, pues tienen cosas como, por ejemplo, pues ponen el título del libro, ponen el autor y luego dicen si les ha gustado, ¿no? Y los demás les contestan, bueno, pues esta semana le voy a coger yo. Bueno, pues no hago fichas de biblioteca porque, bueno, en este caso no me venía a cuenta y tampoco me lo he planteado así. Planteo la biblioteca como una actividad más lúdica, más de gusto por la lectura, ¿vale? Hay otras actividades en las que controlo más la comprensión y la lectura, como por ejemplo las lecturas de Ratotic. En este caso esto lo veo más como lúdico, porque lo he planteado yo así en mi aula en este momento, ¿eh? No por otra cosa. Continuamos corriendo porque no da tiempo. Ahí vamos. Proyectos. Ahora ya saltamos a los proyectos, acabaron los talleres, no hay más. Bueno, ¿qué es un proyecto? Pues espero que lo sepáis porque yo no tengo tiempo para explicaroslo, ¿vale? Voy a intentar hacerlo muy... Es que lo siento, es que no hay tiempo. Bueno, aquí tenía yo un poco explicado lo que es un proyecto. Existe un objetivo claro para los alumnos, metodología constructivista. Los alumnos planifican lo que van a aprender y deciden qué materiales van a usar para hacerlo. Y luego la fase principal es la fase de búsqueda de información. Eso, como me imagino que os van a dar un CD, lo podéis leer más detenidamente. O si no, vais a los compañeros de infantil, que seguramente lo pueden explicar muy detenidamente, ¿vale? Tienen determinadas fases. ¿Qué queremos hacer? Que digamos que es la motivación, buscar un objetivo, ¿para qué voy a trabajar? Ellos trabajan para conseguir algo, es un trabajo significativo y relevante. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? A partir de los conocimientos previos trabajamos, ¿cómo lo conseguimos? Y aquí viene la parte importante, que es la búsqueda del tratamiento de información, que es el peso, el 90% del tiempo del proyecto es la búsqueda de información. Y la producción de algo nuevo que luego deben exponer a sus compañeros. Y un último punto, que es el que debemos saber, que a veces se hace y otras veces no. Yo por lo menos. ¿Para qué utilizo los tablets en los proyectos? Pues uno, para acceder a la información y otro para producir la información buscada. Así de fácil. ¿Vale? Entonces, resumiendo, ahora os explico un poquitín lo que es un proyecto. Solo eso, no os voy a explicar más. Es mucho más complejo que todo esto, ¿vale? Un proyecto plantea un objetivo a los alumnos, a su ojo, no son los objetivos que nosotros programamos, sino de cara a los alumnos, se mueven para algo, plantea un objetivo que se alcanza a través de la búsqueda de información. ¿Vale? Voy a presentaros ahora un ejemplo de proyecto.
que yo hice el año pasado con los alumnos de tercero de primaria. El proyecto era la comarca del Besaya, se llamaba así, es un proyecto de colaboración intercentros. El objetivo, a ojos de los alumnos, era conocernos con otro grupo de chavales e intercambiarnos un regalo que luego fue una guía turística, pero bueno, el día de la convivencia y un día de convivencia. Bueno, la introducción y la motivación fue un contacto por videoconferencia con el otro grupo, nos vimos videoconferencia, pues nos conocemos, oye, ¿qué tal? Y decidimos, ¿qué os parece si estudiamos la comarca del otro centro? Bueno, vosotros estudiáis la nuestra, nosotros estudiamos la vuestra y nos intercambiamos regalos, ya veremos cuáles serán. A partir de aquí sí que hicieron, si habéis hecho alguna videoconferencia, veis que es un poco, las videoconferencias de grupo a grupo suelen dar algún problema porque, bueno, son muchos niños, todos quieren hablar, hay que tener un orden muy claro. A partir de aquí luego hicimos tu amigo especial de Rivero. Y cada alumno tenía un amigo especial, y ese amigo especial tuvo videoconferencia individual, uno a uno. Esa sí que dio bastante juego y estableció unos lazos que a mí me sorprendieron bastante. Es decir, si podéis dar el paso a que los alumnos hagan videoconferencias individuales, tienen mucho más recorrido y más fondo que la videoconferencia general. Bueno, motivación, estudio de la comarca e intercambio de regalos. ¿Qué vamos a regalarles, chicos? Pues ya que vamos a estudiar la comarca, pues les regalamos una guía turística de su comarca, ¿vale? Aquí viene el objetivo del proyecto, es crear una guía turística para que el día que vayamos a verles a Rivero, les podamos dar un regalo y decir, mira, chavales, que sois nuestros amigos, os damos un regalo, mira lo que hemos estudiado. Ahí está el objetivo de este proyecto, ¿vale? Entonces, trabajan para buscar información y crear ese documento que es una guía turística. ¿Cómo trabajamos la guía turística, el texto? Primero, visionando guías de diferentes tipos, viendo sus características, su contenido, su formato. La guía turística como texto, ¿vale? Características de una guía turística, cuál es su contenido y cuál es su formato. Y luego decidimos, después de ver un montón de ellas, de compararlas con otro tipo de textos, con cuentos, con novelas, con lo que sea, con periódicos, con formularios, con folletos, vemos cuáles son las características diferenciadoras y creamos y decidimos qué vamos a incluir en la guía del Besaya. Vamos a incluir, hacemos un debate en clase y ellos decidieron todas estas, claro, tened en cuenta que ya habían visto un montón de guías, ¿vale? Habían hablado de la comida tradicional, fiestas populares, economía, ropa tradicional y desde luego los municipios y pueblos más importantes de la comarca de los compañeros. Son dos vertientes, ¿vale? Por un lado, municipios y por otro todo esto que voy a llamar ámbitos, para que nos entendamos. Ámbitos para estudiar de la comarca y luego los municipios. A partir de ahí empieza la búsqueda de información. ¿Cuál es la dinámica de la búsqueda de información? Trabajo por parejas, en el que por parejas dos alumnos les toca estudiar tal municipio de la comunidad y luego pasan a estudiar otro y en ese cambio y ahí ya se cambian las parejas, ¿vale? No son la misma pareja para todo el proyecto. Primero estudiaron los municipios y luego pasaban a estudiar los ámbitos, ¿vale? Una vez que se terminaron todos los municipios. Repartimos los ámbitos, eso que habíais visto de comida, tradiciones, personaje. Bueno, pues la Torre de Peroniño para vosotros dos. Los poemas de José Luis Hidalgo para vosotros dos. José María Pereda para vosotros dos. Características del río Besaya que da nombre a la comarca para vosotros dos. Y así un montón de cosas, ¿vale? ¿Cómo se realiza esa búsqueda de información? Los alumnos les doy un borrador, un papel, una plantilla, llamadlo como queráis, y empiezan a buscar información para completarla. Puede ser muy abierta o puede ser más concreta. Entonces ellos buscan la información, producen un borrador de lo que creen que debe ir en la comarca de Besaya, en esa guía turística, pasan por mi mesa y hay una corrección de revisión de contenido y forma. Yo les corrijo contenido y forma, más contenido que forma, ¿vale? Una vez esa corrección realizada por mí, ellos tienen que hacer una modificación y una versión final. Y eso es lo que luego pasan al ordenador, que será el contenido, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Sí. Sí, habíamos dicho que hasta hay 35, ¿verdad? Ahora dejamos rato, si no, no hay café. Distintos medios para atacar la búsqueda de información. Folletos, charla de especialistas, enciclopedias de Cantabria. Bueno, los medios que utilizamos, uno, por ejemplo, para estudiar los municipios, una página que hay del diario Montañés, en la que entraban aquí un recurso ya hecho, entraban en la Besaya, por ejemplo, en Cieza, y se encontraban con todo esto. ¡Hala, venga, buscar información! Muchas veces decimos, ¡hala, niños, buscad información! Bueno, cuando un chaval se enfrenta a este texto y le dices, busca información, para él lo importante es todo, porque no sabe diferenciar. Entonces, lo que hay que darles es algo a lo que agarrarse. Yo les decía, mirad, lo importante es, uno, número de habitantes, dos, municipios que tienen alrededor, tres, algún personaje o monumento importante. Y ahora os peleáis con eso y me lo sacáis. Me sacáis ideas previas y componéis un texto nuevo. Creáis algo nuevo vuestro que sea a partir de esto. Y eso iba luego a la producción, ¿vale? Siguiente paso. Vamos volando. Vamos a ver una plantilla. Para luego, para los ámbitos, utilizábamos otro recurso, que era Google Earth. Yo les daba un papel como este, que es como un borrador, que le dice, fiesta de las guerras cántabras, tienes que buscar el lugar, la fecha, los días que dura, la descripción, periodo histórico, quién era Corocoto y quiénes eran los romanos. Bueno, pues eso es lo que tenéis que buscar. Pues se iban
a Google Earth, que lo tengo aquí, perdón. Ahí está. Y en Google Earth tenían aquí estos pinchos que en el blog oscarborquín.es te dice cómo hacerles, donde pinchando en ellos, en la zona de la comarca, les aparece la información que tienen que buscar sobre esta. Buscan un primer golpe de información, luego otros lugares donde buscar para completar más. Aquí les pide buscar una imagen, una foto, luego vamos a ver lo que hicieron los chavales, ¿vale? Os recuerdo, escriben el borrador, vienen, yo lo corrijo, van a la mesa, vuelven a corregirlo y hacen la versión final. Vamos volando. Total, resultado final, que con eso, aparte de eso, busca información, introducen en Google para buscar imágenes, completar lo de los municipios, lo que sea, componen el resultado final. El final del proyecto, vamos a Rivero y les presentamos, cada alumno expone lo que él ha trabajado, una de las cosas que ha trabajado, y se las pone a los demás, ahí con expresión oral. Y por último, se crea la guía turística, que es algo parecido a esto. Mejor dicho, es esto. Esto es el resultado que hicieron los alumnos que buscaron esa información sobre las guerras cántabras. Los corrales de Huelna, último fin de semana, la descripción de lo que es las guerras cántabras, periodo histórico en el que fue y la búsqueda de información con su pie de imagen. Esto tenían que buscar en una página y encontrar con unas indicaciones esa foto concreta, ¿vale? Y este sería lo que es el proyecto. Es imposible explicar un proyecto a esta velocidad, lo siento muchísimo. Yo sigo. Otro proyecto que hemos hecho este curso, Wiki Animal Acos, mira, entráis y lo intentáis ver. Esto ha sido relacionado con la clasificación animal, han hecho una wiki por este mismo proceso, borrador, corrección, producción final. El año pasado, uno relacionado con las matemáticas muy importante que hicimos y que estuvo bastante bien, fue un viaje a Florencia. Yo les planteé, el objetivo era viajar a Florencia, nos íbamos a Florencia de viaje, ¿vale? Entonces, para irnos a Florencia de viaje, yo les daba dinero, 3.000 euros a cada grupo de 3 alumnos, y ellos con esos 3.000 euros, eran de mentira, pero eran de plástico de los que tenían que buscarse un hotel por internet, tenían que buscarse el avión por internet y pagármelo a mí, ¿eh? Y luego viajar de manera real, ya veréis cómo ahora mismo, ¿vale? Luego llevaban la contabilidad en una hoja de cálculo de Google Docs. Les daba el dinero que les daba el bicho este trentivieso y aquí iban lo que se iban gastando. Bueno, ¿cómo realizaban el viaje? El texto que trabajamos aquí fue el plano. Entonces ellos tenían que enfrentarse a un plano de Florencia, buscar el recorrido que iban a hacer, los distintos lugares que iban a visitar, buscaban información sobre esos lugares y los 5 últimos días de prácticamente de junio de clase realizaban el viaje. El viaje está aquí. Este es el blog de Nos Vamos a Florencia, nosvamosaflorencia.blogspot.com. Era un concurso, ganaba uno que conseguía más estrellas, las estrellas se conseguían de miles de formas, no lo voy a explicar ahora. Y una vez los alumnos tenían ya el recorrido que iban a hacer, se iban a Florencia y con la... Ya le lié. Y con la herramienta de Street View y con su plano encima de la mesa debían caminar por Florencia. No sé si lo conocéis, Street View. Bueno, pues aquí tenían que ir buscando, no parece todo lo que debería, pero bueno, tenían que ir buscando los lugares que habían diseñado. ¿Vale? Voy a enseñar unas fotos para que les veáis trabajar y os dejo que me preguntéis lo que queráis porque no hay más tiempo. Bueno, aquí están trabajando en uno de los talleres, creando un PowerPoint en otro taller de Ratatic. Esto es Trentivieso. A ver si vemos Florencia, por ejemplo. Aquí veis que están buscando en Atrápalo el vuelo para poder viajar a Florencia. El precio, tenían que calcular cuánto les iba a costar a los tres. Aquí, bueno, más precio. Aquí están ya buscando la información de los lugares que iban a visitar, que luego lo recogían en un borrador, corrección, otra de lo de siempre, ¿vale? El trabajo del borrador es importantísimo, a mi entender. Y por último, realizaban el viaje, veis, están mirando su plano, todavía no, aquí están escribiendo la ruta con lápiz y luego que iban a seguir en ese día, cada día tenían un plano distinto para no tenerlo todo embarullado, para cada día, iban 5 días, para cada día establecían su ruta y por último viajaban por Florencia y cuando encontraban un monumento, como todos cuando vamos de viaje, pues se hacían una foto con él, ¿vale? Y habían estado en Florencia. Este proyecto funcionó bastante bien, todos hicieron sus fotos y más que esto no lo voy a enseñar, termino, que es la frase final, espero que os haya quedado, entiendo que es muy difícil, la organización del aula, talleres, taller por la tarde, proyectos, es muy difícil, ¿vale? Y por último, de verdad, esto es lo que me interesa sobre todo transmitiros, esto es una apuesta organizativa en un aula de primaria, la metodología, por favor, siempre por encima de las herramientas, estos son herramientas, ¿vale? Muchas gracias, preguntas si da tiempo, oscarborquín.es, tenéis tutoriales. Eso es todo. No sé si da tiempo a preguntas o ya directamente.
Nada, pues más fácil para mí. Sí, dime. Primero viajamos por Barcelona, ojo, teniendo en cuenta que primero hemos estudiado el plano como texto, hemos visto que nos organizábamos, hemos viajado en Barcelona todos juntos, empezamos en la plaza de Juan Mesmanet, fuimos a la iglesia de la Merced y luego a la plaza Colón, hicimos todos juntos. Mirad, en un plano hay que buscar un camino muy concreto, si esto no se puede explicar con nadie. Vías principales, camino más lento y no meterse por. ¿Cuáles son los caminos más, las vías principales? Las, en un plano, las carreteras más altas. Por eso, es trabajar en plano. A partir de ahí, vamos a Barcelona, nos movimos un poco por Barcelona y por último, al haber hecho varios digamos, ensayos de caminar, me permitió dejarles solos en Florencia, que ninguno se atreve a Florencia y dejar a los clientes solos a pasear por el mundo. Yo desde luego no lo haría, pero aquí con el ordenador sí. Eso me lo permite este mismo, ¿vale? No, sí. Mira, este curso, el primer trimestre de dos proyectos, uno relacionado con la alimentación, otro con la alimentación animal, este trimestre tres proyectos, que es muy largo, porque he dedicado ayer en la sesión de Mamoto, materia, historia, y el que hemos hecho ahora que es POD, que tiene mucho factor matemático, y en el tercer trimestre voy a tener uno relacionado con el eslogan y la publicidad, uno solo aprovechando el cual es las elecciones que se dan. Es muy importante aprovecharlo. Es lo más publicitario y es lo más publicitario.